Hola, soy Carlos Reyes, recomendándote libros desde acá. Librería Que Leo Forestal de Merced 76. Y dos novelas emparentadas porque tienen el mismo dibujante, nuestro compatriota Gabriel Rodríguez. Alfa y Omega, Lock and Key, editado en Estados Unidos por IDW, con guión de Joe Hill y dibujos de nuestro compatriota Gabriel Rodríguez. ¿Por qué es interesante este libro? Primero, porque es una novela de terror sobrenatural, una novela gráfica. Y por otro lado, porque en realidad el tema del libro tiene que ver con la desintegración de una familia destruida por el terror, la muerte, el horror, pero que se va reconstruyendo a lo largo de los episodios. De eso habla Lock and Key, que es esta casa, ¿no es cierto?, con aspecto lovecraftiano, dentro de la cual se encuentran extrañas llaves que abren puertas a mundos fantásticos y a situaciones extrañas y horrorosas. Encuentras en este libro, editado por Arcano Cuarto, desde hace un tiempo a esta parte, la mejor edición en español que puedes encontrar de esta edición, supervisada directamente por Gabriel, y con un gran trabajo de amor y mucho cariño por parte de Arcano Cuarto. Y también, en este otro caso, también editada por IDW y en Chile por Anfibia Ediciones, esta novela gráfica, Little Nemo, Regreso al País de los Sueños, con guión de Eric Schanauer, dibujos de Gabriel Rodríguez y color de nuestro compatriota Nelson Daniel. Esta historieta, de tono familiar, para niños, jóvenes y adultos, habla de un mundo fantástico al que un pequeño muchacho es invitado a visitar. Está basado, por supuesto, en las historietas de Winsor McCay, pionero de la historieta en el mundo entero y pilar fundamental de este lenguaje, un libro bellísimo y fundamental. Y además, muy orgullosos estamos de que por primera vez se dibujó en el mundo por un autor chileno. Nunca antes, después de la obra de McCay, hace más de 90 años, 80 años, ya no recuerdo, es dibujada, y el talentoso Gabriel Rodríguez es el encargado de llevarla al 2016. Les encargo estos dos libros entonces, de Gabriel Rodríguez, editados en Chile. Búsquenlo en sus librerías y acá, por supuesto, en Que Leo Forestal, de Merced 76. Muchas gracias.